Yeah. <laughs> Buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Como siempre por Canal 7 y para todo el país Y vamos a empezar hablando con una importante escritora argentina Autora de ensayos, de libros, de cuentos, de novelas Que es la señora Noemí Ula, Que ca capaz que usted no la conoce por su cara Porque sabemos que los escritores no aparecen demasiado seguido en la tele ¿No es cierto, cierto. Noemí? Es cierto pero eso no quita que desde ya les recomiende. Ahora salió un nuevo libro de Noemiula, Una lección de amor y otros cuentos, que es una antología seleccionada por la misma autora. O sea, es una editorial de Rosario, ¿no es cierto? Así es, la Fundación Ross. La Fundación Ross, que Rosario. tiene una librería entrañable ahí en Rosario. Yo estuve el año pasado para el Congreso de la Lengua y conocí Ross, somos sapiens. Hay realmente editoriales y librerías maravillosas en Rosario. Yo sé que este programa se ve allá y les mando. Un cariño muy grande. Hay una gran movida cultural en Rosario. ¿Y ellos te ofrecieron ahora hacer tu antología, no es Sí, me lo pidieron. Este, querían hacer en realidad todos los libros. Pero a mí me pareció que un libro enorme, con todos los libros anteriores, para llevárselo a la cama, a leer como un poco hombre... incómodo. ¿Cuántos, <laughs> ¿Cuántos, ¿Cuántos libros tenés? Y unos cuantos. Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Y además, este, ya que nombraste al Congreso de la Lengua. Este lo hice para el Congreso de la Lengua. Obsesiones de Estilo. Claro, que lo, lo publicó también la Fundación Ross. Ah, lo voy a poner por acá, a ver si lo podemos tomar. ¿Estuviste en el Congreso de la Lengua? No, no, no. no. no, no estuvo el libro. El... Ah, estuvo tu libro. Estuvo Un el libro especialmente hecho sobre este tema de la lengua. Exacto. Que, por suerte ahora se está debatiendo bastante. Sí, eh. sí, sí, sí. Por suerte ahora con el ensayo de Yvonne Bordelois, que ganó uh -huh. ese premio de la Nación tan importante. El Congreso de la Lengua es un tema que se está empezando y a debatir sí, por suerte, no. un tema tan importante, de verdad. Y hace años que nos preguntamos los escritores este, por el, el idioma rioplatense. Bueno, ahora ya está bastante afirmado, pero no era así hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Claro, había que hacerlo. Había que hacerlo, claro. y los escritores empezaron a hacerlo, vale. y a ser discutidos también, ¿no? Borges tuvo mucho que ver pero en todo Pero fundamental, eso. <risa> fundamental. <risa> fundamental, sí, cierto. sí. Bueno, vos, eh, es inevitable que te pregunte esto, porque vos nombraste, nombramos recién a Borges, pero... Tu cercanía con Silvina Ocampo, esa gran escritora argentina, uh -huh. vos tenés un libro de conversaciones con Silvina uh -huh. Ocampo y además sos una estudiosa de su obra y has tenido ensay tenés ensayos también sobre ella y sí, sobre Bioy sí, Cazares, sí. ¿no es sí, cierto? Sí, sí, Personas sí. Personas que fueron sí. muy cercanas. En tu bueno, vida. en las de estilo hay este, precisamente, yo recogí, es una antología crítica, claro. y recogí cosas de Bioy y de Silvina, amén, de otros, ¿no? De mm. Zaire cosas que tenía, que habían salido publicadas y estaban por ahí perdidas y las recogiendo. Pero esto. no me contaste cuántos libros tenés hechos. Ah, tengo que contar. ¿20, 30? qué sé yo. <laughs> y no sé, porque es tengo ficción vida. y tengo también este ensayo, crítica. Uh -huh. Entonces, entre ellos son unos cuantos. Y esta antología de cuentos que te pidieron ahora de Rosario. Sí. ¿Cómo, cómo elegiste los cuentos, bueno, fue, para que tengan una unidad, ¿no es cierto? Fue bastante trabajoso porque por ahí me entusiasmaba con uno y este y después con otro. Hugo me ayudó mucho, Hugo Chávez me ayudó muchísimo que está hoy porque por acá. que anda por acá, este sí, porque es difícil preparar una antología es uh -huh. de uno mismo, ¿no? Claro. Es este, en general más... lo hace otro. Claro, claro, pero bueno, creo que salió algo más o menos este, representativo de todos los libros este, que escribí claro, sí. y son cuentos algunos que estuve leyendo son cuentos eh, que, con un tono bastante intimista, ¿no es cierto? algunos Eso, sí, pues, claro, sí, sí. no los no? leí todos pero los que sí. yo leí sí Ajá. Eh, sugieren mucho, más uh -huh. de lo que muestran uh -huh. eh, son cuentos bastante intimistas pienso, en el, por lo menos los que yo vi uh -huh. ¿te interesa trabajar desde ahí? sí, sí. cómo no ¿Cómo no? Me acuerdo de una frase de Hoffman tal que recordaba Calvino, para entrar en la profundidad hay que trabajar también en la superficie, mostrar mm, la superficie. Exacto. Mm. Los grandes cuentos son así. Y sí, y sí, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Sugieren más de lo que muestran. Sí. Eh, te estás por ir a París, contá qué vas a hacer en París. Sí, Ahora con los difícil. conflictos que hay en Francia, sí. justo te tocó ir? Sí, este, estoy invitada para. Eh, ser jurado de dos tesis de doctorado y bueno, son cosas muy interesantes para mí, pero desgraciadamente estamos viviendo este momento que no sabemos bien este, cómo se van a ir desarrollando las cosas. ¿no? Pero de todas maneras viajás, en principio viajás. En principio viajo, eh, vamos a ver este, qué pasa en estos días. ¿no? Esto es en la Sorbona. Sí, en la Sorbona. ¿Tus libros sí. han sido traducidos al francés? Sí, algunos sí, sí, sí. Bueno, también fueron traducidos cuentos aislados, así en antologías, al italiano. El, el italiano salió este año, Este al alemán, al inglés. A distintos por idiomas. Sí, pero al francés fueron, fue traducido un libro entero. ¿no? Sí. Y además, esto que vas a hacer es en la Sorbona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sos profesora, Noemí? Soy doctora clases? en filosofía. ¿Sos doctora en ¿Sos filosofía? filosofía? ¿Y das clases? En este momento no. No, las clases que he dado siempre en estos últimos años fueron en Francia, en distintas uni universidades. Ah, vas, vas de Francia. seguido. Sí, 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 muy seguido. Sí. Y además tuve una beca muy, este, muy agradable que es este de la <coughs> Maison de la casa de los escritores extranjeros y traductores que te reciben un tiempo en un edificio, un hermosísimo no porque el edificio lo sea, sino que linda con el mar y el, el río Luar, eh, donde el Atlántico se encuentra. Es, es un membresa. lugar para escritores. Es un lugar para escritores. Para que trabajen tranquilos. Sí, en su ¿Y ¿Cuánto sí, tiempo estuviste sí. ahí? Y como tres meses. Ajá. Claro. ¡Qué maravilla! Esas cosas que nos faltan, sí, ¿no? Que ¿no? Sí, tenemos. de veras, de veras. Y son muy interesantes los libros que se traducen porque es bilingüe la traducción. Aparece el libro bilingüe. Aparece el libro En el, el idioma original del autor y Ay. en francés. Ahora estoy esperando que el año que viene salga el mío. El tuyo en francés. Sí. Este, este que estamos mostrando hoy. No, 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 no. un libro nuevo. Ah, uno nuevo. Sí, uno nuevo. ¿Sobre qué es? Cuentos. Ah, otro libro de o cuentos. Otro libro de cuentos. Estos que están en una lección de amor... Sí, que, que pienso que es una buena manera de entrar a tu obra, porque es una antología y hay cuentos de diferentes épocas. Sí, de diferentes épocas. ¿Los primeros de qué año son, más o menos? Eh, del 83. Ajá, del de, 83 hasta ahora. De Ciudades, del libro Ciudades. Del libro Ciudades, sí. hasta ahora. Sí, hasta ahora. Bueno, yo creo que es una manera de, de la gente que no te ha leído de entrar a tu literatura puede ser no? este libro, ¿no es este, cierto? Este? Que es, ¿Y este qué es? Este ese no, perdón, aquel que no es este, que Juego sea... de Prendas y los Dos Corales, es el último libro de, de cuentos que apareció Ajá. este en Simur. Y estos sí, libros este... están hoy. Si alguien los va a buscar hoy, sí, los sí, encuentra. Sí, 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 claro, claro. Y también, entonces, en esa antología recogí algunos cuentos. De... Bueno, te deseamos un muy buen viaje. Bueno, ojalá puedas viajar o, y sea ojalá. un muy buen viaje. Muchísimas gracias. Y mucha Cristina. suerte con, con estos libros, Noemi. Bueno, bueno muchas gracias. Nos vamos gracias. a ir al corte. Después del corte vamos a pasar una nota que salió, pasamos hace cosa de dos meses con Beatriz Arlo, que nos habla de su último libro. Mucha gente nos pidió que no la pudo ver y la quiere volver a ver. Así que hoy aprovechamos y la pasamos. No se vaya, ya la vemos. En el corte le mostraba a Beatriz Arlo, estaba mirando el precioso el libro del precioso, Teatro Colón y me verdadero. contaba que no pudo ir el domingo porque no sé qué pasó. ¿Te estaba el, festival, teatro? De teatro. Claro, el festival de Teatro. Claro, también. Pero mira todo lo que pasa, ¿no? Por Sin el otro duda. lado tenemos esa vida, estaba el Festival de Teatro, esto este del Domingo maravilloso y tantas otras cosas que están pasando. Sin duda. Fui a ver El Aura, esa película de Bielinski no la que se estrenó el otro día. Bueno, la película es excelente, como está hecha además. Es una película de una producción, pero impecable. O sea, me gustaría, ya que estás acá, escucharte un poco una reflexión sobre esto que hablaba yo al principio de, de los dos países. ¿no? Y de... Sí, efectivamente, lo que vos decías, efectivamente son dos países. Hola. Ahora yo tengo la impresión de que la Argentina está girando con un capital que fue el capital que construyó en gran parte del siglo XX, por lo menos hasta la década del 60. Y que si ese capital no se cuida mucho en este momento vamos a tener, vamos a terminar deteriorando esas instituciones, lo sí. mismo pasa con la universidad. Sí, Yo me pregunto ¿cuánto tiempo más la Universidad de Buenos Aires va a ser considerada la mejor o una de las mejores de América Latina? No sé cuánto tiempo ¿Hasta más. hasta dónde aguanta, porque estamos como viviendo de la de, las Efectivamente. Olas de la abuela, Efectivamente. ¿De claro, hasta dónde aguanta esto, bueno, hay que establecer políticas, hay que exigirlas por empezar. Efectivamente, pero es, es complicado, ¿no? Es complicado. Eh, yo creo que desde el Estado ha habido tantas políticas en sentidos diversos sobre el Teatro Colón, tantas en los últimos 20 años, eh, que bueno, veremos si esta nueva dirección que ha puesto, este, donde está Estefan Lano, donde está Lombardero, es decir, gente verdaderamente muy capacitada va a poder salir adelante, pero tiene que haber una resolución también del gobierno de la ciudad, y tiene que haber un gobierno de la ciudad que pueda tomar resoluciones. Exactamente, ese es el tema. Pero además tiene que haber una conciencia social que exija estas cosas, me parece. Pasa mucho por ahí, porque nosotros mismos las valoremos y les demos ese lugar. Yo creo que la conciencia existe, digamos, que el Teatro Colón, como ser campeón mundial de fútbol, bueno, para poner extremos claro. de la cuestión, es parte de lo que la gente diría una identidad argentina. Por lo menos la mitad de la población, la que puede sentarse a pensar lo que es una identidad argentina, diría, bueno, tener un gran seleccionado de fútbol, este, o tener un gran teatro colono, o tener una gran universidad, es parte de la identidad argentina. Ahora, después hay que ver si existe la deliberación del lado de la política para que tomar las medidas materiales para que esa identidad se conserve. Esto es la cuestión. ¿Los intelectuales pueden jugar algún rol en esto? Sí, sin pensar que los intelectuales somos fundamentales. Uh. Digo, yo creo que. ¿No podrían serlo? No? Yo creo que las transformaciones, conseguir presupuesto para la universidad o conseguir presupuesto para el Teatro Colón o para la Biblioteca Nacional, es un deber que tienen que hacer los políticos. Los intelectuales pueden señalar la importancia, bueno. pero verdaderamente, ¿qué político que no sea un cínico? Necesita que un intelectual le avise que el Teatro Colón es importante. ¿Qué político no sea un cínico o un hipócrita necesita que un intelectual le avise que la Biblioteca Nacional es importante? Realmente no necesitan nuestra palabra para darse cuenta que un país respetable tiene una Biblioteca Nacional importante que tiene que conservar. O sea que me parece que los intelectuales sí pueden definir algunas cuestiones, pero, pero hay algo del orden del cinismo que ha prevalecido en los años menemistas, etcétera, del lado de la política, es decir no, no, no neces yo no puedo creer que un, un político no sepa que el Teatro Colón es importante, o que la Biblioteca Nacional lo es, o que el CONICET lo es. No puedo creer que no lo sepa. No puedo creer que esté esperando que llegue un intelectual a que lo ilumine. No, no, obviamente no es así. A veces da la sensación, hay momentos como que no se sabe qué hacer tampoco. Ahora se convoca esta comisión como para establecer un proyecto, buscar consensos. Porque no sé si está clara la idea de cómo se soluciona, ¿no? Les digo en el caso del Colón, concretamente. Probablemente, probablemente no tengan clara la idea. Mm. Bueno, parece ser que el gobierno de la ciudad tiene pocas ideas claras sobre mm. cómo se solucionan las cosas, pero mm. tampoco estuvo tan mal en el caso del Colón, en, en los últimos nombramientos. No. Pero probablemente sí una comisión pueda. Acercar ideas. Pero yo creo que hay una, hay una definición política, que es una definición de presupuesto, que es una definición de orden administrativo, que es una definición de un tipo de negociación sí. con los sindicatos, que viene de la política. Uh. Es decir, yo no le pido a los políticos que me escriban los libros, y por tanto no quiero que los políticos me pidan a mí que. Que vaya a negociar con los sindicatos del Teatro Colorado no, de la pues, Biblioteca Nacional. No estuvo, eso de ninguna manera, eso no es puede. Digo, rol. los políticos, han, han, la política ha tenido comportamientos azarosos en esas instituciones culturales como en muchas otras. Como en muchas otras. Nos faltaría por ahí políticas de Estado claras y que se continúen a lo largo de los distintos gobiernos. No es cuestión de empezar todo el nuevo Sí, o presupuestos para... muy claros, porque sí. a lo mejor cada gobierno puede tener políticas diferenciadas. Uh. Para el Teatro Colón, no para la Biblioteca Nacional. Lo que, lo que no pero podría... hay cosas como que no se discuten. Claro, no los se... presupuestos, que los libros se fichan en una biblioteca. Claro, por eso, esto, esto no se discute. Después de decidir qué libros se compran o cuál es la programación del Colón es Efectivamente, efectivamente. Cada gobierno tendrá. Podrá hacer su bueno, política diferencial. Claro, pero hay cosas que no se discuten. Totalmente. Que los libros estén, qué sé yo, llenos de humedad, me parece que no entra en ninguna política efectivamente. cultural de Estado. Bueno, pasemos a tiempo pasado. Voy a poner acá para que lo tome la cámara. Nuevo libro de Beatriz que larga un debate sobre un tema que nos toca muy de cerca, que es el tema de la memoria, ¿no es cierto? Yo te voy a citar, Beatriz, porque tomé algunas frases que me gustaría, que son disparadores para empezar a hablar contigo. El pasado siempre es conflictivo, dice Beatriz. A él se refieren en competencia la memoria y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria. ¿Por qué no amplias un poquito esa idea? Sí, cuando... ¿Y ¿En qué nos toca no, a nosotros? Digamos, cuando yo empiezo a pensar en este libro, en realidad empiezo a pensar en un libro que no escribí, que uh -huh. es una especie de biografía colectiva de los años 60 y 70, para la cual tenía muchísimo material y cuando estoy por comenzar a escribir ese libro me doy cuenta que no quiero escribirlo, que no quiero escribir esa historia biográfica colectiva. Porque iba a haber una presencia demasiado amplia de la primera persona y yo misma no confío en mi primera persona. Digo, no veo por qué tengo que confiar. ¿Por qué en... no confías? Bueno, porque venimos de un siglo XX donde la primera persona ha sido observada con sospecha, uh -huh. arrancando por Freud y terminando por Derrida. Eh, sabemos que cuando las personas abren la boca y dicen "créeme, te lo digo yo", no necesariamente eso significa que hay una verdad del sujeto que está siendo puesto sobre la mesa. Uh -huh. Y sobre todo porque la historia tiene muchísimas fuentes que no son las fuentes de la primera persona. Sacando el caso de los crímenes de Estado, que los militares destruyeron las pruebas. Entonces, y la no hay, única, no hay claro. fuente. La única fuente que tengo son los eh, que padecieron tortura y prisión y vieron los padecimientos de otros. Pero sacando ese caso, en los demás casos, la epopeya política de los años 60 y 70... Tiene fuentes que son, yo diría, casi más interesantes que las fuentes en primera persona. Por ejemplo, documentos. Documentos, actas de congresos, claro. discusiones interminables, revistas, desde revistas populares e historietas políticas a revistas teóricas como fue Cristianismo Revolución. ¿De qué manera eso repercutía en los diarios? Porque también los diarios eran diarios donde el debate ideológico estaba más presente, no simplemente en un suplemento de ideas, sino en el cuerpo mismo del diario. Pues claro. fíjate que una. Una revista como Así, que era una revista donde aparecían vedettes del espectáculo, sac sacó entero el diario del Che Guevara. Uh. Sacó entero el debate que hicieron dos dirigentes sindicales, uno peronista y otro de izquierda, como fue el debate entre Rucci y Tosco. Es decir que los diarios también eran parte de una, de una densidad muy fuerte de documentos. Por tanto, la primera persona es una, las memorias y los testimonios son unos, en una masa documental. Mm. Ahora qué pasa en un caso como el de la dictadura donde vos misma decís no. no ha quedado material. Ahí sin duda, cuando se destruye toda la, la prueba, oh. sin duda es que es el testimonio el que puede incluso ayudar a construir prueba, es decir, claro. muchas veces se llega a desenterrar un resto de un asesinado por la dictadura testimonio. por testimonios. O oh, los testimonios en el juicio a la junta. Sin duda. Pero aún en los testimonios en el juicio de la Junta, fíjate vos qué interesante, porque trasera y Moreno Campo, que era su auxiliar en ese momento, de una masa gigantesca de testimonios, eligieron los que podían ser verdaderamente prueba. Porque aún para una prueba judicial, y aún que se hayan destruido todos los demás eh, pruebas y papeles, aún así vos tenés que tener aquel que pueda construirse en una prueba que demuestre efectivamente según cierta normativa y cierto uh -huh. sistema el delito. O sea que aún ellos, que tenían toda la masa del nunca más y de lo que había juntado la CONADEP, tuvieron que hacer una elección. Pero si dejamos de lado ese caso y vamos a la historia, a la historia de esas décadas de 60 y 70, lo que yo quería señalar es que convertir eso en una epopeya de la subjetividad, qué jóvenes que éramos, cómo nos divertíamos y hacíamos la revolución también y tirábamos algunos tiros, matábamos un... Convertir eso en una epopeya de la subjetividad me parece una banalización. Yo no quise agregar un libro más a esa epopeya de la subjetividad. Estás notando que esa es la, la, la media. Yo lo tengo que pasa. la idea de que sí, porque además lo que hoy se recuerda, lo recuerda gente que está entrando a la vejez, gente entre 55 y 65, o 70 años, es decir, que, entente, que está entrando a la última etapa de su vida y está recordando su primera juventud. Entonces lo recuerda. Con, nimbado con todas las nubes de la, la idealización. De Ahora, no sé, no sé qué solución puede haber a eso, si no hay otro tipo de... No hay que buscarla, porque en, en el punto Pero de... Pero también reconstruir... es necesario reconstruir... Pero es, es, para desde es ahí tratar riquísimo de el periodo en documentos. Claro. El, el, el periodo de los años 60 y 70 es riquísimo en documentos. Vamos a la Biblioteca Nacional, Ajá. está todo lo que vos podés necesitar como documentos reconstruidos. ¿Sobre el terrorismo de Estado? No. no. Pero por eso yo el terrorismo de Estado lo excluyo. El okay. terrorismo de Estado lo excluyo. Mm. Digo, el terrorismo de Estado, para, el, para la prueba contra el terrorismo de Estado necesito el testimonio. Mm. E excluyo mm. de mi libro, en este libro no está considerado el terrorismo de Estado, está considerado el pasado político, revolucionario, cómo reconstruir ese pasado. O sea, el contexto donde después surge surgen el terrorismo primero, de Estado. Bueno, no solamente el terrorismo de Estado, surgen las actividades violentas y en muchos casos asesinatos de la guerrilla. Y luego el terrorismo de Estado. Lo que estás diciendo, Beatriz, es que todavía no se discutió esa época como debe discutirse. No está, discutida, discutir, no está eh. discutida, sin duda, no está discutida y por eso yo tengo muchas reservas sobre cómo avanzar en un museo de la memoria porque aquí no hay una memoria compartida, aquí no hay una memoria compartida y va a haber que, yo creo personalmente, va a haber que esperar algunos años para poder establecer un cierto acuerdo sobre el pasado. Eh, ese pasado incluye, sin duda, eh, ideas que eran ideas progresistas, ideas eh, igualitarias, oh. pero también incluye una violencia sobre la cual va a haber que acordar un balance. ¿no? Bueno, esto me remite. Yo recordaba mientras leía tu libro, tu libro anterior que también lo traje, lo tengo acá, La pasión y la excepción. Algunos se ven acordar que estuviste en el programa cuando salió este libro. Y ahí sí vos usás la primera persona al principio pero para otros. decir... ¿eh? Ah, bueno, cuando yo digo... Sí. <laughs> cuando vos decís que formás parte de una generación marcada por el peronismo, el peronismo revolucionario, y textual dice Beatriz, festejé en primera persona, festejé el asesinato de Aramburu. Más de 30 años después la frase me parece evidente, muchos lo festejaron, pero tengo que forzar la memoria para entenderla de verdad. Y lo que hago es forzar no a mi memoria, sino ir a la historia. Claro. Es decir, tomo los testimonios en primera persona de los montoneros, pero son de ellos y yo, desde una perspectiva que ya es externa a esos testimonios en primera persona, hago una operación que es una operación de la historia. Uh -huh. Además, yo te agradezco que hayas leído esa frase, porque yo te diría que la frase, festejé el asesinato de Aramburu, eh, yo no sé si ese libro es bueno o malo, si vale la pena o no. Una, se ha olvidado pasado mañana. ¿Cuál? La pasión y la decepción? Sí, cualquiera, no importa. Pero lo que sí es que... Me pasó un libro extraordinario. Pero esa frase, festejé la, fe la sí. de Hamburgo, esa frase no la escribió nadie. No. Esa frase Pero, no la escribió claro. nadie. Porque hay... esas son las operaciones de la memoria que uno no quiere colocarse en un lugar donde hoy no le gustaría haberse colocado. El contexto de la época no era un contexto yo, que evaluara la idea de la democracia, por ejemplo, no era una idea no. que se debatiera para nada. El, el término derechos humanos tampoco. tampoco. Entonces hay que verlo en ese contexto. Hay que verlo en ese contexto de dos maneras. Por un lado, para entenderlo, para entender la época, mm. hay que entender las ideas de la época, que son ideas que efectivamente sí. no tenían nada que ver con nuestra concepción, concepción actual de derechos humanos. Claro. Al mismo tiempo, no hay que... Abandonar las ideas que hoy, tiene, que hoy uno tiene para mirar ese pasado. O sea que hay que mirarlo al mismo, con dos ópticas al mismo tiempo, cosa que es muy difícil. Por eso hacer. decís que no alcanza el testimonio. Porque el por testimonio lo estás es. escribiendo hoy sobre quién eras hace 30 sí, años. Pero además, ¿cuánto escamoteo de lo que escribo hoy sobre quién eras hace 30 años? ¿Por qué, por qué tengo que creer eso? Digamos, ¿Por qué tengo que creer si yo sé que esos, esas operaciones de escamoteo son operaciones son típicas de la primera persona? Sí. La crítica literaria hace 40 años que ha puesto en cuestión la autobiografía, en el sentido de que un sujeto que escribe una autobiografía no dice una verdad. No. Dice algunas cosas verdaderas no, eh, como y género otras... literario, de todas maneras puede ser muy interesante. Ah, obviamente. La primera persona como género literario es fascinante, Fantástico, es claro. fascinante. Pero no como testimonio de un pasado. Entonces, esos son los problemas que yo quise enfocar acá. Son problemas muy ingratos, yo sé que mmm, no me voy a ganar simpatías o como alguien me decía el otro día. Eh, es un libro políticamente incorrecto mm, sí. hay una frase que citas de Susan Sontag que me parece sí, que tiene mucho que ver con esto dice Susan Sontag que es más importante entender que recordar aunque para entender sea preciso también recordar mm. de eso se trataría es ¿no ¿cierto? de eso se trata vos haces un paralelo entre distintos libros que han salido este año tomás títulos concretos Nombrás algunos libros que no he leído, como el de Pilar Calveiro, por ejemplo, que vos decís que, hace, que, que no es el testimonio puro, no, sino... Pilar Calveiro es un libro notable, de, de una inteligencia notable, porque ella que fue prisionera, eh, ella no, ha, no escribe su libro en primera persona. Y yo creo que es la mejor descripción del sistema del campo de prisioneros de la dictadura militar, precisamente porque ella trabaja con testimonios de otros pero prescinde del propio. Entonces toma, puede tomar una distancia para armar un sistema. Es un libro notable, es un libro que salió hace unos siete años. Uh -huh. este, no por supuesto, no tuvo, el, no tuvo el impacto que tuvieron los libros que hablaban en primera persona. Claro. Porque no tiene efectivamente... Bueno, el por ahí mismo para impacto. el mercado son como más. Efectivamente, pero es un libro notable, el sistema del campo. Hay ciertas descripciones cuando ella dice los desaparecedores son como dioses y a partir de ahí empieza a explicar cuál es el efecto que produce cuando un prisionero o prisionera se quería suicidar mm. y qué efecto producían los desaparecedores en los militares. Y después, por reportajes, uno se entera que era ella también la que se quiso suicidar, pero eso, eso ella no se lo tira pone. por una ventana. Pero ella no lo pone en su libro. Claro, porque no está contando los suyos, lo que está reflexionando. toma una distancia y le permite armar una lógica. Ah. Entonces, ahí eh, uno diría que el, el sistema argumentativo es más convincente. Mm. Y en este momento, después de todo esto que estás diciendo, y esa historia de los 60 y los 70, ¿no te animas a escribirla, no, en no primera por ahora. persona? Sino... No, 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 por ahora. Fue la crítica de lo que quería hacer esto. Mm. Yo estaba en una institución que me había invitado justamente para que yo escribiera esa historia en Alemania, este, en Alemania y les dije no, no la voy a escribir eh, y, y no por ahora. No, no. Que hice un balance que yo tenía que decir esto, muy breve. Claro, pero es disparar, disparar una polémica bien, que ojalá bien, se dé, bien. ¿no? Porque hasta ahora no se ha dado. No, pero me llamó la atención porque al final Beatriz cuenta esto de la institución alemana y cuando ella dijo, miren, no quiero hacer este libro, quiero hacer otro, dijeron, ¿cómo no? Haga el otro. Ah, sí. sí, sí, eso es una institución muy pare... libre, muy libre. Me parece este... fantástico. Efectivamente, ¿no? no, no eso es. Una y te institución auspiciaron muy también para este otro. Sí, estuve ahí unos meses donde tenía las bibliotecas para poder hacer verdaderamente la revisión teórica. sí. Es decir, yo necesitaba. No, en la Argentina no podés comprar todos los libros que yo estoy citando ahí. O sea, yo necesitaba las bibliotecas para hacer una revisión teórica de este problema de la primera persona. Sí. Y eso fue fantástico, ¿no? Claro, porque el tema trasciende la Argentina. Citas autores de todo el mundo y demás. Y acá hubiera sido imposible. Susana de Vicente López dice que se extraña a Beatriz Arlo en la universidad. Pide que sea nuevamente docente. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste de la Universidad de Buenos Aires? Mira. Yo estaba, nunca estuve programada para estar 20 años en un solo lugar. Y el día que me di cuenta que habían pasado 20 años en la Universidad de Buenos Aires, porque había entrado eh, con Alfonsín en la democracia, uh -huh. eh, dije, no, tengo que salir a, a buscar alguna otra cosa, a, a proponerme otra cosa. Y además eh, la gente que estaba trabajando conmigo todavía ha hecho su doctorado, estaba en perfectas condiciones. Para tomar la cátedra y te estaba llegando a la edad que yo tenía en el 84 cuando tomé la cátedra. Sí. Entonces me pareció que era bien, digamos. Era el momento. Era el, para momento irse. era el momento. Y no extrañas nada. Pero te extrañan a vos? mira a vos. Gente buena. Raquel de Córdoba admira a Beatriz Arlo y dice que verla es un lujo. Marta de Temple le gustaría que, ah, miren esto, le gustaría que en el Congreso hubiera personas como Beatriz Arlo. Entonces tendríamos el país que soñamos. ¿Te ves en el Congreso? ¿Aceptarías? Algo? No se te ocurrió nunca pensarlo. Eh, tiene que haber un partido que, te, que, haga, que haga que le dé sentido a tu presencia. Por ejemplo, sí. a muchos intelectuales italianos, en sí. el Partido de la Democracia Social, el ex Partido Comunista, entran al Congreso y pueden funcionar bien porque el partido hace, les da sentido a su presencia, incluso les da un marco. Manejarse en el Congreso, entrar al Congreso mismo, los primeros meses la gente no sabe ni dónde está el baño, sino encuentra que su bloque lo, lo, está, lo apoyando, está auxiliando. Manera, claro. Chacho Álvarez lo, lo, lo llevó a Bravo de la mano cuando Bravo entró de diputado este, mm. en sus primeras semanas en el Congreso. O sea que tiene que haber un partido que, que te asegure, si no, no tiene sentido, el Congreso te neutraliza, el Congreso te neutraliza, el Congreso no, 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 no te permite hacer mucho, sino... Mm. O sea y después no, de la experiencia del Fepaso te quedaste sin partido. No tengo partido, además, o sea que Olga de Floresta coincide con los comentarios sobre en relación al Teatro Colón. Mario de Palermo, gracias, dice que le parece que los siete locos ayuda a la cultura. Bueno, eso tratamos. Hay pocos espacios, tratamos de hacer eso. Claudia de Barracas también felicita. Daniel de Palermo cree que los políticos nacen y transitan por caminos lejanos a la cultura. Y Beatriz de Martínez dice que efectivamente fue un papelón lo que pasó con Marta Argelich en El Colón. Me tengo que ir al corte, ¿no? Me están haciendo señas hace rato. Beatriz, muchísimas gracias. No, gracias Felicitaciones gracias. por este libro que estoy segura que, que. Espero. Estoy segura que va a andar bien, pero espero que habrá polémica. Me encantaría. Porque está. Eh, eh, no sé qué pasa que no no, no, no se terminan de armar las polémicas, ¿no? Eh, salen libros provocadores, como dice es este, interesantes, y después como que no. Nadie toma el cuento y sigue. Ojalá, ojalá, pero una discusión, un uh. debate de ideas es sí. buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos al corte y ¿eh? seguimos con Angélica Gorodella. No se va de Jaguares, qué linda tapa que tiene además Angélica. ¿eh? Lo voy a poner así, lo toma la cámara, linda. preciosa. La nueva novela de Angélica Gorodiller, que en realidad es una reflexión sobre la escritura, pienso. Me equivoco si digo eso. Me parece que no, que no te equivocas. Ajá. Yo me he pasado mucho tiempo diciendo que mis novelas no reflexionan sobre la escritura, pero parece que esta vez se me escapó de las manos. <laughs> es cómo. compleja la estructura, vamos sí, a ver. Sí, eso, es eso es lo más raro. La que, de todo. Es una estructura sí. es compleja porque es... A ver cómo lo puedo explicar. Es un, es un círculo. Es un círculo. Es alguien es que escribe lo que escribe, lo que el, que escribe lo otro, el otro, lo que escribe el otro. Claro. Es este es la serpiente que se muerde la cola. Ahí está. ¿no? Claro. Hay tres eh, hay tres secciones. Sí. Una escrita por un señor, por un escritor que escribe una novela donde hay una muchacha que escribe una novela. Donde hay una escritora que escribe la primera novela. Ahora la gente dirá cómo hago, cómo sigo todo esto, sin embargo <laughs> es muy fácil. Se sigue. No. Se sigue sí, una vez que, que se ve, que se ve la, la, cuál es la estructura, ya. Claro, todo es un lo demás. juego en el que uno entra. Claro, todo así. lo demás este, anda fácilmente porque no, no escribo en difícil. Sí, es cierto, para nada. No, no, no es difícil, pero es una novela muy elaborada. Claro, muy la angénica. lo que pasa es que la primera, son todas las, las tres partes son muy distintas. Sí. Porque la primera es solamente un, un, un largo monólogo y la segunda es una serie de acontecimientos uno detrás del otro y la tercera es el, la narración de una vida tal cual aparte se mezclan por ahí personajes claro. que aparecen y uno dice ah, pero este es de la otra cómo es <laughs> claro porque ah. cada escritor eh, habla de la, de la novela que va a escribir o que está escribiendo o que ha escrito Exacto. entonces habla de eso y después los volvés a encontrar en la novela escrita ahora vos decías recién yo que me había propuesto no reflexionar <laughs> sobre la escritura pero yo creo que llega un momento que es inevitable es claro que sí porque esto es más ambicioso que contar una historia hay, hay un claro trabajo hay una historia acto de narrar pero lo que pasa es que los personajes. Los personajes de esa historia son escritores que escriben a, vez, a, a su vez otra historia, de manera que los personajes son personajes y son autores al mismo tiempo. Claro. Eso ¿Y, es... vos, ¿Y vos dónde estás ahí? Ah, yo no estoy. Claro. Y yo soy como... la autora, a ver, la que estaría atrás. Claro, ¿eh? yo estoy detrás de esos tres personajes ah. y lo bastante, he tratado de estarlo bastante lejos como para no aparecer. Allí detrás de esa gente que escribe, como yo, que soy una persona que escribe. ¿no? Me hace volar un poco lo que decías un rato, Beatriz Arno, no se refería a la literatura. Exacto, pero ella hablaba del, del yo. Hablaba eh, de yo razón. Bueno, y en, este, en la narrativa también sucede que el yo es peligroso. Ja. A menos que puedas, bueno, eh, por supuesto, ficcionalizarlo, mediatizarlo, que sea otro el que escribe y yo no soy yo claro. en ese caso. En la, claro. en la imposibilidad del yo. Claro, pero nunca el yo ahí. No, 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 de ninguna primer manera. Plano. Acá no, no, no. En este, este, en este caso, ah. el, la primera parte es puro yo, pero no soy yo, claro, es Bruno Seger. Ay, este Bruno Seger tiene una hija desaparecida. Sí. O sea, el, el, el nudo de la cuestión de Bruno Seger es esa hija que ha, que ha desaparecido y de la cual él no tiene ni siquiera el cadáver. ¿no? Claro. Y esa, esa es la tragedia, la desaparición. En realidad en las tres partes hay desapariciones, desapariciones distintas. En este mm. caso la chica ha sido desaparecida por los militares. En el segundo caso ese hombre desaparece en una expedición al desierto, mm. que desaparece y no desaparece. Y en el tercer caso... El marido de la escritora muere en un accidente de aviación, pero no muere. Pero no muere. Todo esto parece, pero no es. Claro, esas son las cosas que unen las tres partes de la novela. Claro. Yo leía el otro día, eh, a raíz de que ibas a venir, estuve viendo algunas notas que te hicieron mm. estos días, y me llamó la atención, porque, a raíz de este personaje, la chica desaparecida. ¿Ah, sí? Vos decís en una entrevista, yo pienso que no puedo, al menos por ahora, abordar desde la literatura el horror de la dictadura militar, no puedo transitar por esa vereda. Es claro, por eso está tomado, está tomado al sesgo claro. la dictadura militar, está totalmente tomado al sesgo, yo no hablo de la dictadura militar, Bruno Seger no habla de la dictadura no. militar, habla, habla constantemente de, de esa hija que le claro. falta. Y de la pérdida de la hija. Claro, y eh, además imagina lo que le ha pasado a esa hija y eso es la dictadura, pero, pero lo imagina a él eh, en ausencia es decir que es, casi, es imposible hablar del horror y del dolor de ese horror porque no hay palabras decís en algún lado también no hay palabras para describir el horror que puedan describir claro. el horror eh, no se puede poner en palabras faltan palabras la palabra está ausente allí del horror eh. el horror está circunscrito a la imaginación que es terrible por supuesto no porque ese hombre lo único que hace es imaginar sí. una y otra vez eso por lo que ha pasado la hija sí. ¿Mm? pero las palabras no existen no no puede no puede más que imaginar. Bueno, Doyle lo dijo, Donde no hay donde no hay imaginación no hay horror. No hay horror. Claro. No, te digo esto porque relacionaba con lo que hablamos hace un rato con Beatriz, ¿no? Sí, sí, tiene que ser, claro, es más o menos pasaría por ahí. El conflicto del yo. El conflicto. Hay que tener mucho cuidado con el yo cuando uno escribe una novela. El, el es una Beatriz tentación es muy frecuente ah, seguro. Eh, la gente que va a talleres literarios sí. o que está empezando a escribir la lo gente que está empezando que sale a escribir es hace, ¿no? hace, eh, trabaja sobre el yo claro. que es, es lógico es lógico es natural y está bien está bien cuando es una etapa este, bueno, yo recuerdo el patio de mi abuela y los limoneros, etcétera, claro. y sobre eso hago una novela o una novela o un cuento. Sí. Está bien como etapa, así como están bien otras cosas como etapa, la, la revista literaria, por ejemplo, sí. donde se, unos jóvenes se juntan para publicarse, porque uno quiere que el publicarse y quiere que lo lean. Y bueno, esa es otra etapa. El yo, la revista literaria, los primeros pasos, etc. Son las cosas. Sentarse, son los caminos. Por y sentarse por los que se, y trabajar. no que se ¿Y sentarse Ah, sí, y por trabajar. supuesto. Pues sí, yo no pensaba trabajo. también eso, como de contar una historia. Ahora ya, inevitablemente pasaste a la reflexión sobre el acto claro, de contar Claro, claro. Sobre todo porque esos tres personajes no hablan más que de las palabras que van a poner Exacto. a las novelas que van a escribir. Ajá. Y que Ay, este son, son parte de la novela que yo escribo. Me ¿no? estaba acordando hoy cuando la vi Angélica, la última vez que había venido al programa, fue cuando hicimos hicimos el programa en realidad en ah, Rosario, sí, el Rosario fue cuando tupendo. estuvimos por el Congreso de la Lengua el año pasado sí, fue muy y allá lindo estuvimos, aquello, ¿eh? lo hicimos en vivo desde, sí, desde, desde ese teatro desde precioso, el Teatro del Círculo, teatro del Círculo sí. Rosario, no habías vuelto al programa desde ese, no, desde eso fue en noviembre. No. No. Si pasé mucho tiempo sin volver Demasiado, <laughs> y hoy te tuvimos poco tiempo Así que sí. nos tenés que prometer que volvés pronto tendré No, no prometer, hace falta un libro nuevo Tendré que Podés venir de este, qué sé yo, escribir ah, otra nada. novela No, no que hace que... falta bueno y aquí que hagas otra novela espero que antes nos visites Bueno, no ¿eh? tengo ningún inconveniente Fue cortito, pero bueno, alcanzó para mostrarles Hablar un poquito de Tumba de Jaguares Recomendárselas y bueno, ya saben ustedes quién es Angélica es una de nuestras grandes escritoras y le agradecemos muchísimo que esté hoy acá. Me tengo que ir al corte, me voy al corte y ya volvemos, no se vaya. Este año, durante todo el año, hicimos una serie de los pintores en sus talleres. Varios artistas plásticos nos abrieron las puertas de sus talleres y nos mostraron cómo trabajan. Estuvimos, bueno, la lista es larga, lo de Guillermo Rux, Miguel Ocampo, eh, ya dice, Marta Minujín y tantos otros. La verdad que son unos cuantos. Hoy queremos pasarles una nota que hicimos en el taller nada menos que de Carlos Borri Vamos a verla. Y ojalá les guste. Cuando empezaste a pintar, ¿sí? Vos decís, ¿quién me influyó? ¿Tu pintura tiene alguna influencia reconocible? Bueno, yo, yo, eh, la primera influencia es la de un tío que está ahí en esa fotografía, Ajá. que es eh, mi alter ego, está ahí siempre. Pintaba eh, él. El tío Julio, sí, que murió muy joven. Era el Benjamín de la familia, murió de tuberculosis a los 18, 20 años. Y yo vi sus pinturas. Mi madre, eh, eh, ese enorme cariño que tenía por el, por el tío. Era el hermano. Eran hermanos. Y ella quería que el tío siguiera pintando, dibujando. Bueno, lo volcó a mí. Ajá. Entonces, una, nací a conocer, con a una camiseta que decía se pintor. Estaba ¿no? marcada la cosa. Y luego tuve maestros muy importantes. ¿no? Eh, tuve la gran suerte de tener en la preparatoria de Manuel Rigrano, la Escuela de Bellas Artes. Antonio Berni. Influyó ¿no? mucho en vos Berni, ¿no es cierto? Bueno, eh, Berni me enseñó las cosas primarias necesarias que un pintor tiene. Me dio una clase académica, pero en serio. ¿no? Es, un día se sentó eh, al lado mío, tomó un, mi, mi tablero, estaba la modelo desnuda, y me, me indicó una serie de cosas que ya... Eh, luego se internalizaron, por supuesto. Mm. ¿no? en un proceso y luego fue el Vasco Urruchúa. en esa época eh, el que era el Carlos Gardel digamos de la plástica era Spilimbergo por claro. su fama su prestigio cuando yo pasé de la preparatoria a la Purégon él fue a trabajar a la Universidad de Tucumán que lo contrataron Spilimbergo Spile eh, entonces yo fui al taller del Vasco Urruchúa, que ya había pintado la Pacífico no sí. no que bueno un taller muy hermoso, con un tipo muy valioso, ¿no? muy dogmático en ciertas cosas, pero una enseñanza de vida. De en esa época esperaba... la gran figura era Spilimbergo y no Bernie. Era Spili, ah, bueno. era sí sí, sí sí, sí, sí. No, Bernie, mira en esa época, yo no sé, eh, creo que él, de, yo debo tener 20, 25 años más que Bernie, menos que Berni. Yo tenía 20, 21, él tendría... 45, bueno, 50. Todavía no era. No, él vivía de las clases fundamentalmente. Uh -huh. Está bien que en aquella época se ganaba mejor que en este momento, pero igual era vivía de las vivía clases, no de, de su pintura. No, 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 no. Y además eh, no era el Berni que luego se hizo muy conocido. El Berni es un pintor social clásico. Sí. ¿Qué quiero decir al decir clásico? No clásico eh, por su por su modo de trabajar ahí no es clásico, pero sí porque gente pinta a la gente pobre, a la gente desamparada, fundamentalmente, digamos, todos los pintores sociales han hecho eso, en general. yo nunca pinté a la gente pobre. No. Yo invertí la yo intenté pintar el poder El poder Ajá. en un sentido bueno. muy rico, muy amplio, el poder que está en todo. Claro. Vos sabés que está en la moda y está en la política, por ¿no? Supuesto. Como gran angular, ¿no? Es decir, eso, porque Pero yo... es un tema social también. Claro, 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 claro. Por eso me parecía admirable eh, aqu aqu aquella película de Toro Escola, Feos, Suyos y Malos, ¿Sí? donde te acuerdas, pinta. A la gente desposeída, pero no la pinta haciendo pietismo. La claro. pinta con todas las, sus malas cosas también, claro. y no uno sale del cine teniendo la rabia a los que detentan el poder, y no a la gente desposeída. Claro, ¿no? seguro. Era otra forma de ver también, ¿no? Si vos considerás que si hay escuelas, eh, ¿dónde te incluirías vos? ¿Cómo te definirías? Si es que se puede encasillar de esa ya manera. Yo me un realista. ¿Cómo es una rutina tuya? Bueno, de trabajo? Eh, Ahora que estoy más grande, por no decir más viejo, es un eufemismo así que estoy más grande, vengo un poco más tarde. Pero hasta hace muy pocos años atrás venía a las 9 de la mañana y me iba, cuando no tengo clases, a las 8 de la noche, 8 y media, y si no a las 10 de la noche. ¿Siempre hmm. trabajaste no, acá? él? No, no, no. Muchos años no, trabajaste no, acá. acá sí, acá este taller es mío, lo compré ahora 8 o 9 años. Uh -huh. Tuve un taller además mítico. En la época del proceso, 80, 79, 80, 81, que era de Osvaldo Gieso, sí. el que fue director de, el Centro del Centro Recoleta. Cultural, que creó el Centro Cultural en Exacto. realidad. ¿no? Y ahí pasaron muchísima gente. Cangallo 1227, ahora sería Perón 1227. Mirá, pasó Kene Kemble, uh -huh. eh, Pablito Suárez, El Oso Esmoje. Torrojas, ahí rezaba Todos juntos trabajaban No, ahí no, el, ¿eh? había, había 20 talleres. Ah. No, cada uno. No, yo vivía ahí, inclusive, claro. en aquella época. Tenía, cada uno tenía su sí lugar, pero simultáneamente sí lugar. estaban todos ahí. Juan barrio revoltábamos, uh -huh. ¿no? ¿no? la gente de pronto venía Juan Pablo Renzi, un pintor rosarino excelente sí, que como... falleció de la, de la renta, sí. ¿Lo pensás primero el cuadro o te vas llevando la mano? ¿Cómo? cómo... Mirá, yo parto, eh, yo so, hubo una etapa en la que no, por supuesto. Hay una etapa muy vieja de, en la que yo trabajo sin un dibujo preliminar, ¿no? Eh, donde la forma se va construyendo en el proceso mismo del hacer. Yo en este momento parto, desde hace años, muchos años, de una forma esbozada, de algún modo. Eh, una forma preliminar que va a ser modificada seguramente en el Pero proceso, la dibujás ese pero la dibujo. Yo soy un, un pintor que dibuja No eh, eh, no soy un pintor, viste nunca comprendí esta cosa de los pintores Que dicen que le tienen miedo al blanco de la tela No, no yo eh, generalmente cuando cubro de color Ya tengo una idea lejana de lo que va a ocurrir no mm. Tengo un punto de partida desde luego de ese punto de partida pues no quedar nada o casi nada no pero partís de un pero yo un parto, parto de, de un de una idea o, o de una imagen en general digamos más que de una idea no estás preparando alguna muestra no este año sí, sí bueno voy a exponer en Arteba seguramente algo eh, tengo una exposición a finales de año en lo de Silvia Vesco, mi mujer, ¿no? Y además voy a tener que viajar bastante al interior del país, incluso al exterior, para la presentación de un libro que están haciendo. ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias, a vos. Gracias por, por recibirnos acá. No, muchísimas gracias, a vos. Un minutito nada más para despedirnos. Nos encontramos el martes que viene, como siempre, a las 8, acá en Los Siete Locos por Canal 7. Que la pasen muy bien. Chao.